Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 83 de la telenovela Tu vida es mi vida. Paula, desconsolada por la noticia de que Pepe ya no regresará debido a la influencia de Rolando, se encuentra sumida en una profunda tristeza. Emiliano, su hijo, intenta reconfortarla en su aflicción. Andrea, en tanto, decide buscar a su tío Pepe con el fin de compartir un momento juntos. Pepe, receptivo a las palabras de su sobrina, se dispone a escucharla. Andrea, sintiendo la necesidad de desahogarse, expresa a Pepe su incapacidad de aceptar a Zaida como su madre, describiendo su vivencia como una auténtica pesadilla. Ante esto, Pepe le insiste a Andrea a no juzgar a Zaida sin tener un conocimiento completo de los acontecimientos. Le sugiere que considere hablar con Zaida para obtener una comprensión más profunda de la situación. Sin embargo, Andrea se muestra renuente a este consejo, manifestando su rechazo hacia Zaida. En ese preciso instante, Zaida hace acto de presencia, provocando la molestia de Andrea. Pepe entonces explica que ha convocado a Zaida con el propósito de facilitar un arreglo entre ambas partes, esperando así encontrar una solución a la situación. Lucía se apresura a buscar a Emiliano y, preocupada por su bienestar, le pregunta cómo se encuentra Emiliano. Sin rodeos, expresa su profunda tristeza ante la situación de su madre, quien se encuentra sumida en el dolor por la ausencia de Pepe en casa. Ante esto, Lucía le revela a Emiliano que tiene un plan para reunir nuevamente a Pepe y a Paula. Por otro lado, Rolando se interesa por el estado de salud de la madre de Natalia. Sin embargo, Natalia le aclara que eso no le concierne. Más tarde, Natalia informa a Rolando que Paula está intentando transferir los bienes a nombre de Pepe. Sorprendido, Rolando indaga cómo obtuvo esa información, a lo que Natalia responde que Paula no puede llevar a cabo tal acción, ya que todos los bienes están registrados a nombre de Rolando. Ante esta revelación, Rolando instruye a Natalia a tomar las medidas necesarias para evitar que Pepe se acerque a Paula. Sin embargo, Natalia le advierte que para lograrlo, él deberá firmar ciertos documentos. Zaida se esfuerza por comunicar a Andrea con sinceridad todo lo ocurrido en el pasado, expresando el profundo dolor que sintió al separarse de ella durante su infancia. Sin embargo, a pesar de que Andrea escucha lo que Zaida está compartiendo, parece mostrar una actitud algo distante hacia sus palabras. A pesar de este aparente desinterés, Zaida persiste en explicar meticulosamente cada detalle de la situación a Andrea. Durante su conversación, Zaida revela a Andrea que atravesó un periodo extremadamente difícil debido a que fue abusada por su jefe, dejando a Andrea profundamente impactada por esta revelación. Por otro lado, Lorenzo comparte con Paula noticias alentadoras al informarle que el médico desea tener una conversación con ella para discutir un plan de tratamiento y una posible operación. Esta noticia llena de esperanza a Paula, quien se siente emocionada ante la perspectiva de avanzar hacia una solución para sus problemas de salud. Zaida continúa compartiendo con Andrea las difíciles vivencias que experimentó cuando fue abusada. Te explica que optó por no contarle nada a Rafael para evitar conflictos, ya que se sintió profundamente herida cuando su jefe intentó hacerle daño nuevamente, lo que la llevó a defenderse y a desahogar su dolor con lágrimas. Mientras Zaida relata estos dolorosos recuerdos a Andrea, Zaida simplemente observa en silencio, asimilando las palabras sin ofrecer una respuesta. Por otro lado, Paula abraza a su hijo Emiliano con ternura y le comunica la buena noticia de que el médico está por llegar para discutir los detalles de la operación. Zaida revela a Andrea que estuvo en prisión durante 15 años, por defender a alguien que intentó lastimarla. Le confiesa que lo único que la mantuvo fuerte durante este tiempo fue la esperanza de algún día reunirse con ella. Sin embargo, al relatarle todo lo que pasó, Zaida se quiebra emocionalmente y se sumerge en el llanto, tratando de explicarle a Andrea la verdad de su situación, a pesar de los intentos por justificarse y expresar su amor por su hija Andrea. Parece verse afectada por las palabras de su madre. Mientras tanto, Paula se siente optimista al percibir una oportunidad de sanar del tumor al que se aqueja, aunque anhela la presencia de Pepe a su lado para compartir ese momento. Emiliano le revela que él y Lucía están elaborando un plan para reunirlos nuevamente. Esta noticia deja a Paula sorprendida y emocionada ante la posibilidad de volver a estar junto a su amado Pepe. Andrea conmueve profundamente por las palabras de Zaida y entre lágrimas
Le ofrece un abrazo reconfortante a su madre, expresando así su apoyo y amor incondicional. Mientras tanto, Emiliano entrega a Paula una carta de Pepe y Lucía entrega una carta de Paula a Pepe. Con emoción palpable, Pepe y Paula comienzan a leer sus respectivas cartas, sintiéndose cada vez más felices al saber que al menos a través de esas misivas pueden mantenerse en contacto. En la carta de Paula, le informa a Pepe que finalmente ha encontrado un médico que puede tratar su tumor, lo que llena de alegría a Pepe y a su vez, al leer la carta de Pepe, Paula también se llena de felicidad al saber que él la ama profundamente y que estará a su lado pase lo que pase. A pesar de la distancia física, Paula y Pepe encuentran una manera de mantenerse informados y conectados emocionalmente. Gracia le confiesa a Lorenzo que su hermana Rosa no responde y que se encuentra muy angustiada por ello. En un gesto de consuelo, Lorenzo abraza a Gracia, tratando de calmarla y brindarle apoyo en ese momento difícil. Por otro lado, Andrea le pide disculpas a Zaida por las cosas que le dio anteriormente, pero Zaida la tranquiliza asegurándole que la ama y que lo más importante es que estén juntas. Zaida le hace entender a Andrea la importancia de aprovechar el tiempo juntas y de empezar de nuevo. Ambas se abrazan con fuerza, fortaleciendo su vínculo. En otra situación, Rolando comenta a Paula que ella debería lucir feliz, pero ella le responde que eso no le importa. Rolando le revela a Paula que se enteró de su intención de transferir los bienes a Pepe, advirtiéndole que si realiza más acciones a escondidas, enfrentarán graves problemas. Paula, indignada por las acusaciones de Rolando, se enfurece ante las insinuaciones que él está haciendo. Rolando llama a Malena para preguntarle que Pepe finalmente se ha alejado de Paula de manera permanente y sugiere que está en la oportunidad perfecta para que Malena pueda recuperar la atención de Pepe. Además, le pide a Malena que vigile de cerca a Pepe para determinar si aún mantiene contacto con Paula. Mientras tanto, Andrea disfruta un tiempo junto a su madre Saeta y le asegura que juntas superarán todos los momentos difíciles que han vivido. Zaida agradece a Andrea por perdonarla y por escucharla atentamente, lo que llena de felicidad a Andrea al estar junto a su madre. Por otro lado, Gracia expresa la necesidad de ir al hospital a pesar de la posición de Natalia. En ese momento, Paula se ofrece a acompañar a Gracia, pero Rolando interviene para prohibírselo ante esta situación. Lorenzo interviene y le indica a Paula que ella acompañará a Gracia sin preocuparse por las órdenes de Rolando. Rafael intenta comunicarse con Andrea para explicarle la verdad sobre lo sucedido en el pasado. Le pide que no sea dura con Zaida sin reconocer realmente los hechos. Rafael reconoce su culpa en haber separado a Zaida y lamenta no haberla escuchado antes. Sin embargo, en ese momento llega Zaida y abraza a Andrea, dejando a Rafael impresionado. Andrea le confiesa a Rafael que ya se ha reconciliado con Zaida y expresa su deseo de que vuelvan a ser una familia. Con ese gesto, todos se abrazan, marcando un momento de reconciliación y esperanza para el futuro. Diego está sufriendo acoso por parte de los compañeros de Arturo, quienes comienzan a molestarlo y a empujarlo. A pesar de intentar defenderse, la situación empeora. Sin embargo, en un giro inesperado, Arturo llega al rescate y detiene a sus amigos, ordenándoles que dejen de molestar a Diego. Arturo va más allá y enfrenta a sus compañeros, advirtiéndole que si continúan molestando a Diego, tendrán problemas con él. Ante la firmeza de Arturo, los compañeros se retiran dejando a Diego sorprendido. Después del incidente, Arturo toma la mano de Diego y se van caminando juntos, mostrando un gesto de solidaridad y amistad hacia él. Por otro lado, Lorenzo pregunta a Natalia por el estado de salud de Rosa, a lo que Natalia responde que ya está bien. Sin embargo, cuando Lorenzo le pregunta a Natalia sobre la cantidad de dinero necesaria para comprarle el restaurante, ella le informa que ya ha vendido el terreno y que es demasiado tarde para realizar la compra. Y esta noticia deja a Lorenzo impresionado y reflexivo sobre la situación. Rolando llega al restaurante y anuncia a Alice y a Isabela que ha comprado el establecimiento junto a todo el terreno y les exige que abandonen el lugar de inmediato. La noticia deja a Isabela y a su Alice impresionados ante la repentina decisión de Rolando. Mientras tanto, Lorenzo confronta a Natalia por haber vendido el terreno, explicándole que Rafael le había proporcionado dinero para adquirirlo. Sin embargo, Natalia responde indiferente afirmando que no le concierne a Lorenzo y que simplemente vendió su propiedad al mejor postor. Ante esta respuesta,
Lorenzo advierte a Natalia que la situación no quedará así, pero ella se muestra desinteresada y se marcha. Diego expresa su gratitud hacia Arturo por haberlo defendido, pero Arturo le asegura que su verdadero deseo es solucionar las cosas entre ellos. Arturo confiesa a Diego que ha tomado una decisión, terminar su relación con Andrea, porque solo la ve como una amiga. Luego, Arturo toma las manos de Diego y le expresa su interés en conocerlo mejor. Esta revelación llena de emoción a Diego, quien se siente realmente feliz con la perspectiva de profundizar su relación con Arturo. Mientras tanto, Andrea escucha atentamente las experiencias compartidas por sus padres. Rafael y Zaida disfrutan de un momento especial juntos y Andrea se siente profundamente feliz al ver a su padre y a su madre reunidos nuevamente, esperanzada de que puedan reconstruir su familia. Isabela le cuestiona a Rolando la veracidad de sus afirmaciones, pero él le confirma que es cierto y les exige que abandonen el lugar de inmediato. Cuando Alex intenta agredir a Rolando, Pepe llega y pregunta qué está sucediendo. Mientras tanto, Andrea continúa disfrutando del tiempo con su familia, viendo fotos de su infancia de repente y recibe una llamada, aparentemente de Arturo, lo que le sorprende mucho, ya que él parece estar ansioso por hablar con ella. Andrea decide hablar con Arturo por un tiempo, dejando a sus padres. Rafael y Zaida están felices de saber que pronto recuperarán el tiempo perdido. Podrán vivir la vida que siempre desearon juntos. Rafael abraza a Zaida y le asegura que estarán juntos para siempre. Diego pregunta a Paula sobre el estado de salud de Rosa y Paula le responde que está en una situación muy grave. Sin embargo, Paula le comparte a Diego que Lorenzo habló con un médico y que existe la posibilidad de que este doctor llegue a la ciudad para realizarle una operación, lo que podría significar una luz de esperanza para Rosa. Esta noticia emociona mucho a Diego, quien ve el optimismo y la posibilidad de que Paula se recupere. Paula, por su parte, se siente feliz ante la perspectiva de volver a ser feliz si logra superar su enfermedad. Expresa su deseo de utilizar su fundación para ayudar a personas necesitadas, asegurándose de que ellos que carecen de recursos puedan recibir ayuda. Diego admira la generosidad de Paula al pensar en los demás a pesar de esta enfermedad, pero Paula insiste en que lo más importante es poder ayudar a quienes más lo necesitan. Natalia visita a Rosa, quien se muestra emocionada de verla. Sin embargo, Natalia le expresa su intención de llevarla a otro lugar para recibir tratamiento, pero Rosa le dice que ya es demasiado tarde y que eso no se sanará. A pesar de los esfuerzos de Natalia por encontrar los mejores médicos, Rosa le indica que lo mejor es que ella cambie y que no pierda su tiempo con personas negativas, que no valen la pena. Rosa pide a Natalia que le ayude a irse en paz y continúe siendo la mujer buena que ella la crió. Ante estas palabras, Natalia queda sin palabras, conmovida por la fuerza y sabiduría de Rosa. Mientras tanto, Pepe confronta a Rolando por haber comprado el terreno con la intención de echar a sus padres. Rolando defiende su acción, argumentando que el terreno ya le pertenece legalmente. Pepe le reprocha a Rolando por su falta de consideración hacia su familia, llamándolo miserable. Rolando insiste en que necesitan marcharse rápidamente. Luego se marcha riendo. En ese momento llega Malena y Pepe le explica lo sucedido. A pesar de la adversidad, Pepe afirma que no se dejará vencer y luchará por el terreno. Rosa continúa conversando con Natalia, expresándole el amor y el sacrificio que siempre ha dedicado a su hija para asegurar su felicidad. Le recuerda a Natalia que siempre se esforzó por ser una buena mujer, buena y humilde, dedicando su vida para que ella pudiera vivir plenamente. A pesar de estar preparada para morir, le pide a Natalia que prometa cambiar su forma de ser. Sin embargo, Natalia se niega a aceptar la posibilidad de quedarse sola y le confiesa a Rosa que no puede permitir que se vaya. Emocionada y quebrantada, Natalia abraza a su madre, demostrándole todo su amor y afecto en ese momento difícil. Paula pregunta a Diego cómo le fue en la escuela y él confiesa que fue víctima de bullying por parte de algunos jóvenes que querían insultarlo por ser gay. Paula le aconseja a Diego que no preste atención a esas provocaciones y que sea flexible ante esas situaciones. Diego le cuenta a Paula que Arturo lo defendió, lo cual lo emociona, pero también le confiesa que a veces no entiende las actitudes de Arturo. Paula sugiere que Diego debería darle tiempo a Arturo para reflexionar sobre lo que realmente quiere. Diego menciona preocupado
que Arturo podría terminar su relación con Andrea por él, ya que no quiere que ella sufra. Paula decide compartir un secreto con Diego y le revela que Andrea ya sabe que Zaida es su madre. Esta noticia deja a Diego asombrado y sorprendido por lo que acaba de escuchar. Natalia, abrumada por la situación con Rosa, sale de la habitación del hospital y comienza a gritarle al médico, expresando su frustración y acusándolo de incompetente. En medio de la angustia, Gracia intenta consolar a Natalia, pero Natalia rechaza su ayuda y le dice que nunca la considerará como su madre, dejando a Gracia profundamente herida por sus palabras. Por otro lado, Malena visita a Rolando con la intención de manipularlo para que el terreno que él compró esté a su nombre. Comienza a seducirlo y lo besa, que Rolando caiga en su juego y acceda a sus deseos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.